¿Qué tal amigos? En este video quiero hablarles acerca de Francisco, el profeta de las Pampas, y no se vayan a pensar que estoy hablando de Mario Bergoglio. Estamos hablando acerca de Francisco Hermógenes Ramos Mejía, que fue, sin lugar a dudas, podríamos decir, el primer reformador protestante en el Río de la Plata, en lo que fue el virreinato del Río de la Plata, y probablemente en Latinoamérica, o sea, un reformador protestante autóctono, no venido del extranjero con ideas de Europa, por ejemplo, de Lutero o de Wycliffe o un anglicano, no, sino que este fue un hombre nacido aquí en la Argentina en el año 1773, murió en 1828 y fue educado en un colegio jesuita en Buenos Aires, el Colegio Nacional Buenos Aires, que tuvo una instrucción religiosa católica al 100%. Después estudió en la universidad en Perú también con una instrucción católica religiosa, pero la gran diferencia que marcó este hombre, Francisco Ramos Mejía, con sus contemporáneos, al punto de que fue realmente un adelantado para su tiempo, fue que cayó en sus manos una versión de la Biblia. Él tuvo la oportunidad de leer la Biblia por sí mismo, y la misma luz que tocó la mente y el corazón de los reformadores protestantes de Europa, de los cuales él ni siquiera había oído hablar, porque la censura aquí en el Río de la Plata era tremenda, o sea, la Iglesia Católica siempre controló y censuró absolutamente todas las publicaciones que no fueran de la Iglesia, llegó a las mismas conclusiones que aquellos reformadores protestantes. Él tenía la oportunidad de leer la Biblia Vulgata Latina de Jerónimo, y a través de esa Biblia y la lectura de otro libro escrito también por un sacerdote jesuita, Manuel Lacunza, un jesuita chileno, llamado el libro llamado La Segunda Venida del Mesías en Gloria y Majestad. Solamente con estos dos libros que él tuvo acceso a leer, pudo llegar a conclusiones tremendamente opuestas a las que la Iglesia enseñaba en su época. Pero no solamente que llegó a esas conclusiones, sino que puso en práctica el verdadero amor cristiano, que muy pocas veces se veía entre sus contemporáneos. Algunas de las cosas que algunas doctrinas que él profesaba, para mencionar solamente algunas, él creía que la segunda venida de Cristo iba a ser de manera literal, de manera visible, diferente a las posturas dispensacionalistas del catolicismo, donde se enseña de que la gloria de la iglesia terrenal, está representando ya esa segunda venida, o está representando ya ese reino milenial. Él creía que cuando Cristo viniera se iba a instaurar el verdadero reino de Dios y los males de este mundo iban a terminar. Esa era una doctrina 100% adventista, por así decirlo, porque creía en la segunda venida literal de Cristo en las nubes de los cielos. También creía que la Biblia era la única regla de fe. Esto ya de por sí solo era revolucionario. O sea, si una persona en esa época, a mediados de 1800 o a principios de 1800, consideraba que la Biblia era la única regla de fe y tenía acceso a la Biblia y podía leerla e interpretarla, bueno, era tildado de hereje, y justamente esto fue lo que le pasó a Francisco Hermógenes Ramos Mejía. Fue tildado de hereje por la Iglesia Católica, y como les voy a comentar ahora a continuación, fue encarcelado. En realidad fue tenido como preso en su propia casa, como una prisión domiciliaria, durante los últimos años de su vida. Otra doctrina: él creía que la educación era un medio de progreso, por eso fundó unas 6 escuelas, entre las cuales algunas de estas escuelas fueron destinadas a los indios, ¿sí?, a los aborígenes que habitaban en la Pampa Argentina, que durante mucho tiempo fueron combatidos y exterminados. Sin embargo, Francisco Ramos Mejía pudo expresarles el verdadero amor cristiano como semejantes a sí mismo, ¿sí? Recuerden que durante mucho tiempo la Iglesia consideró a los indios como salvajes, inferiores a los seres humanos. Luego los aceptaron como seres humanos, pero con menos derechos que los europeos y que los criollos, ¿sí? Pero Francisco Ramos Mejía los consideró un igual y se brindó a ellos y les enseñó, no solamente que les enseñó
educación secular, sino que les enseñó las Sagradas Escrituras y a guardar los mandamientos de Dios. Este es otro punto. Francisco Ramos Mejía consideraba que estaban vigentes los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Esto es impresionante para la época y para el lugar que un hacendado como Francisco Ramos Mejía, un hombre de influencia, que fue regidor del Cabildo, que es, vendría a ser como un concejal, estuvo en el Cabildo durante la colonia y luego en la independencia. Luego de la independencia fue regidor del Cabildo y siempre tuvo cargos públicos. Era una persona de mucho dinero que pudo comprar grandes extensiones de tierra y sin embargo él practicaba la fe cristiana y su virtud y su honestidad fue reconocida por todos aquellos que estuvieron a su alrededor, salvo obviamente por la Iglesia Católica, que lo tildó de hereje, ¿sí? Y lo persiguió no solamente por guardar el sábado. Esto es importante. Al creer que los 10 mandamientos estaban vigentes, él guardaba el sábado, el séptimo día de la semana. En su estancia y en su hacienda, sus empleados tenían que guardar el sábado porque el patrón observaba el séptimo día de la semana, contrario a lo que la Iglesia enseñaba. Había abandonado todas las tradiciones de la Iglesia Católica y él oficiaba muchas veces como predicador y como pastor, al punto de que llegó a oficiar varios casamientos entre los indígenas, a los cuales él les enseñaba la virtud del matrimonio. Fíjense qué interesante, dos instituciones que Dios creó en la primera semana de la creación, el matrimonio y el sábado, fueron una luz en la mente, en los ojos de Francisco Ramos Mejía, que transmitió esto a los aborígenes que habitaban estas pampas, que habitaban este suelo, y pudo darles un verdadero testimonio del amor de Cristo, y no como los demás colonizadores, los demás criollos, que solamente en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, desprestigiaban, despreciaban al indio como si fuera un ser inferior. Algunas cosas que quiero mencionar de Francisco Ramos Mejía. Él fue el primer hacendado, una persona que tenía influencia, que tenía, si quisiéramos decirlo, un poder político como para llevar a cabo la usurpación de grandes extensiones de campo, como lo han hecho la gran mayoría de los funcionarios de aquella época. Él lo que hizo fue cruzar el río Salado, ir hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, en un territorio indígena, encontrarse con los caciques y ofrecerles comprar parte de su territorio. Y les pagó en efectivo una buena cantidad de hectáreas donde él instaló su estancia, llamada la Estancia de Miraflores, que está cerca de la ciudad de Dolores, aquí en Buenos Aires. Y no solamente que les compró y les pagó las tierras, si ellos aceptaban, no, por supuesto, y ellos aceptaron, les compró las tierras, sino que les permitió que dejaran sus tolderías y que dejaran su estilo de vida como estaba. Si ellos querían permanecer en las tierras de Ramos Mejía, él les permitía estar. Y no solamente eso, sino que les permitía trabajar con él, como empleados de él. Es decir, él les enseñó la agricultura, les enseñó el trabajo de la tierra. Ustedes recuerden que la mayoría de las tribus que habitaron la Patagonia y la Pampa eran tribus nómades, es decir, que no estaban en un lugar asentados, o sea que no tenían una agricultura desarrollada, sino que iban, según cambiaban las estaciones, iban buscando su alimento y iban migrando constantemente. Él les enseñó la agricultura, les enseñó las letras y, sobre todo, lo más importante, les enseñó la palabra de Dios. Fue tal el afecto y el cariño que hubo de manera recíproca entre Ramos Mejía y los indios, que lo que pasó al final de su vida es realmente conmovedor. Yo creo que no hay un prócer argentino o no hay un fundador argentino que supere en interés y en emoción la historia de su vida como fue la de Francisco Ramos Mejía. Creo que su historia y su vida es digna de una película. Luego de que él estuvo instalado en su estancia, luego de que estuvo durante un tiempo enseñando la palabra de Dios y progresando en ese lugar que era realmente la estancia de Miraflores, era un lugar donde convivían en armonía el indio y el criollo y progresaban no solamente económicamente sino también intelectual y espiritualmente, porque la palabra de Dios era el fundamento de ese lugar y la norma de convivencia. Cuando pasó un tiempo, pasó lo que siempre pasa. La Iglesia Católica
recibió los rumores de que Francisco Ramos Mejía estaba enseñando a guardar el sábado. Estaba enseñando que la Biblia era la única regla de fe. Y estaba cazando a los indios. ¿Sí? Y los estaba tratando, obviamente, como personas, como seres humanos, que eran. Así que la Iglesia Católica tildó a Ramos Mejía como hereje y fue llevado preso, no solamente como hereje por enseñar la Biblia, sino por traición, por supuestamente conspirar juntamente con los indios contra el gobierno de Buenos Aires. Es decir, se lo tildó como si él estuviera urdiendo una conspiración con los indios, que en muchas ocasiones, muchas tribus indígenas distintas que habían, atacaban y arrasaban ciertos pueblos. Así que se lo tildó a Francisco Ramos Mejía de hereje y de traidor, y se lo llevó prisionero y se lo mantuvo en prisión domiciliaria en su otra estancia cerca del conurbano bonaerense, en lo que hoy es Ramos Mejía, en su estancia, en su chacra, perdón, Los Tapiales, donde permaneció varios años hasta que murió. Pero lo interesante es que cuando él murió, antes de que se lo entierre, porque se lo tuvo varios días sin inhumar sus restos, un malón entró a la estancia, entró a la chacra, perdón, tomaron el cuerpo por la fuerza y se lo llevaron. Y nunca más se supo qué fue del cuerpo de Francisco Hermógenes Ramos Mejía. ¿Le habrá sido dada sepultura o habrán hecho algo, alguna cremación o alguna cosa particular? Nadie sabe. Lo cierto es que los indios, aquellos que llegaron a amarlo y a respetarlo como no solamente como un líder, sino como un padre, como un amigo, por todo lo que él les brindó con amor y con cariño a través de la palabra de Dios, esos indios se llevaron el cuerpo para darle, voy a decirlo en estas palabras, cristiana sepultura. Porque en este caso, los indios que convivieron con Ramos Mejía fueron mucho más cristianos que la misma iglesia que decía representar a Jesucristo. La historia de Francisco Ramos Mejía es una historia digna de una película. Sin embargo, es uno de los próceres argentinos más olvidados. Prácticamente nadie conoce su vida. Sin embargo, fue, como dije al principio del video, probablemente el primer reformador protestante autóctono de aquí. Digo autóctono porque hubo colonias protestantes en Brasil, ¿sí?, en la época de la colonia, pero que habían venido ya desde Europa. Pero fue el primer reformador protestante, con todas las letras, sin haber recibido ninguna influencia luterana ni anglicana de Europa, y que por sí mismo, a través del estudio sencillo de las Sagradas Escrituras, el Espíritu de Dios tocó su corazón y manifestó las obras de un verdadero cristiano, no solamente con el amor a Dios, respetando sus mandamientos, sino también con el amor al prójimo, cuidando de ellos y trabajando por ellos, aquellos que lo rodeaban, que en este caso no solamente eran los criollos, sino también los indígenas, que era un grupo bastante marginado en aquel tiempo. Así que bueno, eso quería compartir con ustedes. Francisco Hermógenes Ramos Mejía, recuerden ese nombre, búsquenlo en internet, busquen en Wikipedia, va a estar su historia ahí. Y bueno, en algún momento quizá sea un poco más recordado merecidamente como debiera serlo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle a me gusta, dejen sus comentarios si conocían la historia o no conocían la historia. Compartan este video con sus amigos y suscríbanse al canal. Así pueden recibir notificaciones de cada video que suba. Les mando un abrazo a todos y hasta la próxima.